cuatro costados del terreno, mientras pacientemente José Luis Sierra y Rodrigo Barrera esperan y comienza el fútbol en Televisión Nacional de Chile. Está jugando Guevara con Miguel Ramírez. Ya veremos quién es el hombre encargado de marcar a Maradona, si es que hay marca individual para Maradona. Mendoza, el volante externo chileno. Chile carga hacia el sur, hacia el sector derecho de su pantalla, señora, señor. Desde el año 73, Chile no le gana a Argentina. El portero Islas jugó con Sensini. Se movía Basualdo, no pudo. Parragués, Barrera, el control de Maradona. Sensini. Batistuta. El toque para Simeón, el hombre del Sevilla. No pudo Chamot. Recién tuvimos a Sensini en las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Transmitimos la final, ¿no es verdad?, de la Recopa. Ahí estaba Arsenal y Parma. Y en el Parma jugaba Sensini. Ahora titular en la selección argentina. Javier Margas es el encargado de jugar junto a la tribuna presidencial. Carreño no pudo, le ganó Chamot. El control de Mancuso. Se equivocó Basualdo. Sierra. Por allá está jugando el número 5 de Chile, Ardiman. Mendoza. Qué buena parada. Proyección de Margas. Siempre Mendoza. Perdió frente a Borelli. Diego. El genio de Maradona. Simeone. Chamot. Otra para Simeone. Chile y Argentina en Televisión Nacional de Chile, un anticipo del Mundial. Chamot. El fútbol pertenece al equipo argentino. Toño Quinteros y Ramón Ulloa en las notas. Dos hombres que estarán en el Mundial jugando para Chile, para la Televisión Nacional. Toño, ¿en qué banco está usted? ¿Junto a qué equipo está palpitando el partido desde abajo? Ahí va Chile con Juan Carreño. Se junta con su socio Sierra. Barrera. La marca de Sensini. Gana Barrera. Acompaña Sierra. Insistencia de Marga. Otra para Mendoza. Al frente Chamot. Ganó Mendoza. Cortó Borelli. La salida con Simeone. Se mueve Argentina. Diego Armando Maradona. Bonito partido. Balbo. Sensini. Otra para Balbo. Acompaña Basualdo. Este es Basualdo. Maradona. Siempre Diego. Balbo, perdón. No pudo Maradona. Ganó Chile. Salió el equipo chileno. El pelotazo de Sierra. Barrera no puede. Islas, el portero argentino. Más de 40.000 personas esta noche en Ñuñoa. Bonito ritmo del partido, muy ligerito, ha comenzado muy bien, no va nada, 4 minutos, pero bueno, anticipa, ha durado bien. Se ha visto Maradona, 2 o 3 toques realmente de su genio. Maradona y Batistuta. Ardiman en la barca de Batistuta. Simeone, Batistuta. Atento el Pato Toledo. Era peligroso aquello. Primera llegada profunda de los argentinos. Guevara. Vargas. Parragués. Miguel Ramírez. Como que se insinuó Parragués sobre Maradona, pero nada escrito, nada dramático, ¿eh? Solamente se insinuó como que podría ser en la marca de cierto. No pudo Sierra, ganó Maradona. Ahí está Maradona. Simeone. Está tocando Argentina a través de Chamot. Otra con Balbo. Maradona, gran pase para Batistuta. Soberbio Ramírez. Lo ayudó Guevara. Borelli en la presión argentina. Por la derecha Batistuta. Ahora Basualdo. Elige a Batistuta. No sirve aquello. Control de Guevara para Chile.
ahí atrás, en el fondo. Ardiman. Tiene espacio. Gabriel Mendoza. Agente permanente de salida para Chile. Barrera. Chamot, el fútbol para Chile. Usted nombró a Borelli. Borelli está jugando por la eventualidad en el lugar de Sergio Vázquez, que está lesionado. Jorge Borelli y Racing, 29 años, reemplaza a Sergio Vázquez, que ni siquiera se desvistió. El fútbol continúa. No pudo Balbo. Lo ayuda Simeone. Atrás Chamot. En el 7 de diciembre inician cantitos absolutamente inadecuados e inaceptables. Hay saque de costado favorable a Chile. El marcador está igualado a cero. Primeros minutos del partido. El control en el fondo de Fuentes. Barragués. Mendoza. Vargas, Carreño con dificultades, Mendoza lo asiste, un poco ahogado contra la raya, Simeone es el que gana, Mancuso no pudo, Carreño frente a Mancuso, Mendoza, Vargas, por el otro lado Fuentes, por allá anda Ramírez, Sierra, Guevara, otra para Sierra, ganó Mancuso, hay foul del chileno, juega Argentina en tiro libre, el marcador está sin goles, en televisión nacional, la imagen del mundial. Amarga lo deja libre, ¿eh? Porque para la marca de los hombres punta van Ramírez y Ardiman, queda último hombre Fuentes, y usted ve que Vargas viene por la derecha, no tiene función de marca para encontrarse con Mendoza. Y Parragués le ganó a Maradona, elige a Mendoza, por el otro lado la pide Guevara, allá va, apareció en pantalla, esa es Guevara, cierra, Parragués, de nuevo con Mendoza, la marca de Simeone, cierra no llega, Vargas, 25 metros. Saque de portería favorable a los argentinos. El empate a cero marca este partido en el Nacional. 7 minutos, gran partido, se está jugando muy bien. Llegó Vargas, ahí viene el cruce de Parragués. Bueno, el cruce de Parragués. Mendoza, un rebote y luego tiraría Vargas bien, pero un poco de tiempo. Sergio. Sí. Sabe que informaciones extraoficiales, pero de muy buena fuente, dicen que hoy a la sede de Colo-Colo llegó un fax procedente desde España, específicamente del Club Tenerife, ofreciendo una millonaria oferta justamente por Javier Vargas. El fútbol chileno tiene que estar preparado por la asesoría que tiene Tenerife, por cierto, con Cantatore, que conoce muy bien el medio, conoce muy bien a los jugadores nuestros. Ganó Chamot con Simeone, otra para Chamot, al frente Vargas, Batistuta, Chamot. Siempre Vargas en la marca. Le ganó Chamot. Chamot. Y el gol argentino. Sorprendido absolutamente el Pato Toledo. Esperaba al centro. Se la puso arrastrada abajo al primer palo. Y Chamot anota el gol para la Argentina. Inesperado, sorprendente. No pudo Vargas. No pudo Toledo con Chamot. Y el lateral izquierdo, José Antonio Chamot, anota el primer gol para Argentina. 1-0. Chamot que juega por el fondo. Él tiene vida para el centro. Y la pelota se le va. La suavidad del tiro significa que va al centro. Pero a lo mejor intuyó el adelantamiento de Pato Toledo. Tiró muy suave. Y Pato había hecho una salida al pórtico anticipada y errónea. Y cuando quiso volver, retroceder y lanzarse hacia atrás, ya era tarde. La pelota dando botecitos se mete. Chamot, el jugador del Foggia, de 25 años, José Chamot, abrió la cuenta a los 9 minutos del primer tiempo. 1-0, gana Argentina. Para el seleccionado de Argentina. Ahí está Maradona. Con Simeone. Mendoza. Sólido en el fondo, Fuentes. Parragués en la salida. Carreño. Mendoza. Por el otro lado la pide Guevara, por allá va Guevara, al frente Sensini, Barrera con la marca de Borelli, no se conectó con Guevara,
el fútbol es argentino en saque de costado. A mí se me ocurrió que quedó al centro. Nadie que prueba puntería directo lo hace tan suavemente. Sobre todo que levantó dos veces la vista para buscar un compañero. Le pega para asegurar la precisión con el lado interno del pie izquierdo. Y la pelota se le va al pórtico. Sería genial si le hubiera mandado. Y sorprende a Pato, que había intuido muy mal un centro y se había abierto esperando ese eventual centro, que denunció incluso que la mirada chamó. Jugando el equipo argentino, Simeone le ganó a Sierra. Control en defensa de Ramírez. Barrera con Parragués. Sierra. Salida con Mendoza. Marga se proyecta. Siempre Mendoza. Ahí va Marga. Al frente Ruggeri. El córner favorable a los chilenos. Es el primero. Desde el sector derecho, arco sur, en el Nacional. Viene Sierra. Por este lado va a funcionar Marga, ya lo había mencionado yo. Él se olvida de una posición eventual de stopper, porque él no es stopper. Así es que por ahí hay un cambio. Sierra. Arriba Carreño. Ganó Ruggeri. Ramírez. Basualdo. Se marcaba una posición de adelanto de Carreño. Todo anulado para Chile. 1-0 gana Argentina, Chile. Más de 40.000 espectadores en el Estadio Nacional, largamente. Yo diría que cerca de 50.000 y sigue llegando gente. Bueno, para el fútbol nuestro, que el público responde al fútbol que el público crea. Una pena el gol, que fue bueno el acierto. Chamó tuvo la habilidad de irse con un eventual puntero, ese fue lateral. Pero por ahí hubo el desacierto atrás de Pato, que creyó una cosa y no fue esa la cosa que pasó, sino otra diferente, que terminó con la pelota en la red. Cuando se proyectaba Sensín, los argentinos piden falta. Está jugando Chile. Aparición de Sierra. Se junta con Barrera. La marca sólida de Borelli. Sólida y limpia, Pedro. Guevara y Parragués. Muy correcto. Parragués miró a Mendoza. Lo vio, pero se equivocó. Gran multitud presenciando este encuentro en Nacional. Argentina 1, Chile 0. Ahora el equipo chileno va a tener que aguantar al público, que se impacienta. Si estuvieran 0-0, el marcador alienta al público. Pero estando en pérdida, el público se va a poner bastante implacable, como es su costumbre. Simeone. Aparece Balbo por el centro. Ahí va Balbo. La marca de Fuentes. Siempre Balbo. Basualdo. Muy bien, Ramírez. Diego. Batistuta habilitado. No. El árbitro por su cuenta marcó la posición de adelanto de Batistuta. El juez de línea, el señor Campos, no había levantado la bandera. Me parece que Ardiman habilitaba todo. Le daba la impresión. Se mantiene 1-0. Ahí va Batistuta. El portero Toledo. Televisión Nacional, la imagen del Mundial. Anticipando lo que será la fiesta norteamericana. 14 minutos, Chile 0, Argentina 1. Margas, Carreño. Juega Chile. Estamos con el fútbol. Con Sierra. Parragués. Por allá va Guevara. La marca de Sensini. Hoy el Milan se clasificó campeón de Europa derrotando al Barcelona por 4-0. Hay tiro libre favorable a Chile. La carga por detrás, que van a ser implacables en el Mundial, Pedro. Borelli fue por detrás a marcar a Carreño y se cobró. A los 9 minutos, Chamot ha anotado el único gol del partido. Está Sierra para el tiro libre. Atención, señoras y señores. Islas, el portero argentino ocupando el arco sur. No. El portero protegido por Mancuso. Ni colocado ni fuerte, fue un tirito solamente. Estamos señorando, soñando con aquello de Zamorano y Pasay algún día juntos en punta en la selección. Pero no es posible confirmar la fecha ni los compromisos.
Tendremos que esperar todavía. En el fondo chileno jugando Ramírez. Por este otro lado viene Mendoza. El fútbol es para los argentinos. Juega Simeone. Mancuso. Borelli. Otra para Simeone. Por allá se mueve Sensini. Borelli. Le cuesta progresar a Argentina. Chile intenta presionar en toda la cancha. Guevara la mandó fuera. Todavía viene llegando mucha, mucha gente al Estadio Nacional. Más vale tarde que nunca, dicen algunos aquí abajo. Vuelve a sus viejos tiempos Miguel Ramírez de stopper. Ahí va sobre Balbo. Hace muchos meses que está jugando él en otra posición. Cierra y Guevara para Chile. Mira Mendoza. Ese es Mendoza. Al frente está Simeone. Gana el chileno. Carreño. Falta de Ruggeri y le da la impresión. Ahora está más cerca y está mejor para un zurdo. Para José Luis Sierra. Atención, señoras y señores. Chile buscando el empate. Le falta el cañonero, Chile. Marga posiblemente le va a discutir a Sierra la posibilidad del tiro. Más o menos 24 metros en diagonal, casi 25. Lo que siempre ocurre con las barreras argentinas, muy cerca del tiro libre. Excelente Islas ante la zurda, notable de Sierra. Borelli y Maradona en la salida argentina, ahí va Maradona. El control de Fuentes la deja. Estaba la repetición, el vuelo muy atinado de Islas ante el buen tiro. De Sierra, 25 metros, puso un volante derecho para más o menos para que se ubique y la sacó muy bien y él pateó muy bien, Sierra también. El control de Palpo. No pudo Chamot. Carreño. Guevara arriba. Se cayó Barrera, ganó Borelli. Borelli, Simeone, Palpo. La pide Batistuta, estaba en posición de adelanto, pero por acá aparecía otro. Era Simeone. En el fondo el Pato Toledo. El marcador favorece a Argentina por 1-0. Gran público para este juego internacional. Mendoza. Argentina no busca a Maradona en desesperación. Juega bien y si puede, si cabe el pase a Maradona, se lo dan. Chamot. Gana Margas. Lucha con Chamot. Balbo se equivocó. José Luis Sierra. Está adelantado. Correcto el juez de línea, señor Heller. Correcto el juez de línea. Ahí está Francisco Heller en pantalla con el escudo de FIFA en el pecho. No habrá árbitros chilenos en el Mundial de Estados Unidos 94. Estará Televisión Nacional desde los estadios, no desde los estudios. Juega Mendoza. Contragolpe vía Barrera. Ahí va Barrera, le queda para la derecha. Tiene que enganchar. Siempre Barrera. Y ganó Chamot. Es que quiso darle de taco, claro. Barrera al Coto Sierra y no le dio a la pelota. La dejó donde mismo. Cuando pudo perfilarse nunca le quedó cómoda. Una derecha muy, muy poco segura era. Pero bueno, la jugada, ¿eh? Sí le sorprendió con una estocada larga, profunda. Chamot, Maradona. Toque que no sirve. Juega Mendoza. En definitiva, Margas. La selección buscando el empate. Parragués. No pudo. Sierra, ganó Mancuso. Batistuta. Guevara para Chile. Ahí va el volante de la U. El arranque de Guevara. Acompaña Carreño. Carreño y Borelli, Guevara, hay córner, indica Heller, ratifica el uruguayo Ludnieski. Comienza a crecer el público porque Chile presiona. Es lo que pasó, alguien gritó pidiendo quizás una infracción porque vio en el terreno
a Carreño, pero no hubo nada. Hubo tiro de esquina. Este Sierra, el que se prepara desde la derecha. Arriba Sensini. Carreño. Siempre Carreño. Otra para... No sirvió aquello. El pase profundo de Hardiman. Fuentes en el fondo chileno. Correcto Fuentes. Miguel Ramírez. El stopper colocolino. Carreño. Se equivocó. Ganó Basualdo. No sirvió con Maradona. Parragués. Mendoza. Este perol es muy corto, se resbaló en el pasto. Me cuenta Kiko León, uno de los productores de Televisión Nacional, que es impresionante el taco de automóviles en los alrededores del estadio. Hay mucha gente que quiere llegar y no puede. Hay 50.000 aquí adentro, unos 15.000 afuera, que no van a ver a lo mejor esta jugada de Batistuta. ¡Batistuta! Buena. Viene el pato. Se rehace el pato tras la derecha de Batistuta. Un zapatazo precioso. Ahí va, bajo, fuerte, pero el pato ahí sí. Estuvo atinado. Todo ello a los 22 minutos. Chile 0, Argentina 1. A los 9, marcó Chamó. Jugando Chile a través del líbero Fuentes con Guevara. La pide Parragués. Ese es el volante de la UC. Por el otro lado, abierto, Sierra, Barrera, bueno aquello, la intención ofensiva de Guevara frustrada por la falta de Basualdo, le pide disculpas el argentino a Guevara, Lutieski le llama la atención, el partido es muy limpio hasta ahora. Este Basualdo tuvo una muy buena temporada, varias buenas temporadas en el fútbol alemán. Ahora está en Bielefeld y salió campeón de apertura, siendo uno de los buenos valores. Basualdo, el que acaba de cometer la infracción. Sergio, Sierra, perdón, llamamos con usted, Toño Quintero. Vamos a conversar con Mirko Jokic. Mirko, ¿qué le ha parecido el partido hasta ahora? Yo creo que es bastante bueno. Dos equipos intentan jugar. Argentina llegó una vez, hizo un error y hicieron gol. Nosotros ahora... Creo que tenemos más que Argentina, ellos con peligro en contragolpe, pero queremos jugar un partido abierto, dando espectáculo. Ojalá si sale un gol para nosotros para levantar seguridad. Muchas gracias. Mirko, yo sí que el técnico chileno, digamos, entre tanto que sigue llegando gente al Estadio Nacional. Toño Quinteros con el entrenador chileno. Por él y le gana Barrera. Sierra, el conductor del equipo. Busca a su socio Carreño. Carreño, Islas. Bueno, todo. En Mendoza hace un montón de años, Sandino Castec hizo un gol a Fillol de chilena en un vibrante empate a 2 entre Chile y Argentina. Ese hombre que voló y cortó se está jugando el puesto. Goicochea ha sido el titular en todas las últimas grandes conquistas argentinas, pero para este mundial, este, Isla, quiere ser el dueño de la posición. Mano de Batistuta se sanciona. El uruguayo Lutnieski. En el fondo chileno juega Fuentes. Jugando Argentina. Borelli. Arriba Balbo. En el fondo ganó Fuentes. Guevara. Otra para Fuentes. Los dos son de la U. Ahí va Batistuta. Alcanzó a tocarla un chileno. Paco Toledo. Ahí es la típica jugada en que no se entiende habilitación. La tocó un defensa chileno con los pies, pero no es intención de pasar la pelota al portero. Por eso no se sanciona. Mendoza, Parragués. El marcador 1-0, gana Argentina. Carreño perdió frente a Ruggeri. Lo ayuda Mancuso. Ahora Sensini. Por allá va apareciendo Basualdo. Al frente Fuentes. Saque de costado para los argentinos. Público con correcto comportamiento. Jugando Sensini, Maradona. En el fondo aparece Fuentes, también Hardiman. La salida con Parragués, Barrera, Sensini. Fútbol para Chile. Lo impone superioridad argentina, está ganando en el marcador, pero no ha doblegado a Chile, no ha dominado a Chile.
Chile le ha dado buena batalla hasta el momento, 26 minutos, pierde Chile 0-1, partido muy interesante, de buen ritmo, buena actuación de Chile, una pena que vaya perdiendo. Carreño no pudo. Gana Simeone, apareció Fuentes, Mendoza, ahí va Mendoza, ¿cómo lo agarran a Mendoza? Fue limpio Balbo, no dice el árbitro, con falta Abel Balbo, uno de los italianos del equipo argentino. Fue convocado y dejó fuera a Costa, entre otros. ¿Eh? Está lejos el balón del arco defendido por Islas. Por lo menos 30 metros, señoras y señores. Ahí está Islas. Ahora va Vargas. La barrera está a 1, 2, 3, 6 metros. Luzniewski muy sólido para señalar que se ponga más atrás. Vargas o Sierra. Atención. Vargas. Vargas. El córner. Islas contra Mendoza. Ganó el portero. En la barrera alguien quedó resentido. Luzniewski no le da importancia. Islas sí, la tiró fuera. No le conviene a Argentina porque si detenía el juego tenía que reanudarlo con un bote a tierra. Entonces prefirió que Isla resolviera la situación. Tiró fuera. El pelotazo de Marga fue muy, muy violento. Ramón Ulloa, Otoño Quinteros, ¿me podrán informar de lo que ocurre? ¿Quién es el hombre resentido? La verdad es que a la distancia no lo podemos apreciar. Ha entrado el utilero, el Coco Basile está llamando a Simeone para aprovechar de dar algunas instrucciones. Pero el jugador argentino sigue en el campo de juego, está de espalda, no le vemos el número. Pero nos dicen aquí en la manga que es Pancuso. Y el otro es Chabol, que hizo el gol, es muy aventajada de estatura. Y le daba las instrucciones tanto a Simeone como a Chabol. Mancuso efectivamente rehabilitado para continuar en el juego. Compañero de Ivo Basay en Boca Juniors. Jugando Argentina. Intentaba Simeone con Mancuso. Ahí está Simeone. Chile lucha a través de Paredes. La falta de Simeone. El foul reiterado en la mitad de la cancha. Estrategia que complica el desarrollo del fútbol como juego y espectáculo. Simeone es complicado jugador. ¿Eh? En el Sevilla él ha tenido más de algún problema. Bueno, vamos en directo con barrera profundo. Al frente Sensini. Acompaña a Guevara. Ese es Guevara. Ganó Chamot. Claro. Inteligencia ofensiva chilena. Claro. Sierra quería la pelota adentro y Guevara se la dio paralelo. Se complica Chamot. Lo presiona Vargas. No me pareció falta. ¿Qué quiere que le diga? Pero el árbitro es el que manda. Uno apenas puede opinar. De pronto, subjetivamente. Mancuso. Sensini. Islas. Chile presiona. Chile quiere. Chamot. Vargas. Chamot. Acá viene Fuentes. Fuentes en segunda instancia. Siempre Fuentes. Mendoza. Se mandó al ataque Fuentes. Ahí. Ganó Borelli, Sierra, siempre Sierra, gran pase para Barrera, ahí lo tuvo Chile, lo tuvo Barrera, mientras los argentinos reclamaban posición de adelante de Barrera, estuvo muy cerca el hombre de Católica, atención, reiteración en pantalla. Muy bueno el pase de Sierra, va Barrera, piden mano en alto fuera de juego, deja seguir, toca apurado por Isla, y toca con su pierna buena, pero no le da. Vean lo cerca que sale el vertical. Vean lo cerca. Justo al lado del vertical. 30 minutos. Gran jugada de gol de Chile. Dudosa posición de Barrera. Dudosa me pareció a mí también. Arriba Carreño. Arriba Sierra. El público se entusiasma con Chile. Le gusta cómo está jugando Chile. De igual a igual con un equipo potencia. Basualdo. Simeone, aparece poco Maradona, se me había perdido, hace rato que no lo nombro. Por ahí va Basualdo, se junta con Simeone, se adelanta Borelli, Barrera gana para Chile, va pitando Carreño,
siempre Barrera. La pide Sierra. La pausa de Barrera. Mendoza. Qué pena lo de Mendoza. Ganó Chamot. Le ganó a Margas con el gol. Ahí va Chamot. Mendoza limpio. Asistencia de Ruggeri para los argentinos. Es bueno el partido. Simeone, Mancuso, Carreño. Lucha con Mancuso, gana el chileno. Sierra, prepara la zurda. Se tomó demasiado tiempo. Barrera. Por alto. No me parece. Buena actuación de Chile, muy, muy bien. Tiene a Argentina en su sector, no impone los términos de Argentina. No está Chile desesperado corriendo detrás de Argentina. Me parece que es al inverso. 1-0 gana Argentina, 33 en el primer tiempo, 33 minutos. Gran público en el Nacional, señoras y señores. En algún momento, cuando tengamos tiempo, haremos una panorámica de la multitud abigarrada en Ñuñoa. Usted está en Televisión Nacional, la imagen del Mundial. Jugando Chile, intenta Guevara, cierra, profundo Barrera. ¡Barrera con ventaja! ¡Oh! ¡Barrera! ¡Oh! El grito de gol de Sancho, el grito de gol de todo Chile. Rodrigo Barrera, asistencia perfecta del Coto. Apareció el zurdo de Católica y la puso en un rincón. Empata Chile. 1-1 el marcador en los 33 minutos, el empate a 1. Se repitió la jugada de los 30, el pase profundo de Sierra, la llegada de Barrera. La vez anterior tocó sobre Isla y desvió por un pelo. Ahora fue certero, cruzó la pelota a la izquierda de Isla y consiguió la igualdad. Una igualdad absolutamente merecida. Yo decía, Chile tiene a Argentina en su sector, Argentina no puede. Ahí va el pase profundo, perfectamente habilitado. Buen pique, Barrera, gran figura ha sido. Toca antes que lo atore Isla, que es el gran mérito. Tira desde casi la raya, desde 15 metros, tira Barrera. Los dos técnicos de la selección en la pista de recortar. Ignacio Prieto y Mirko Jokic, los conductores del fútbol chileno. Parragués, Carreño, Mendoza por la derecha. Juega bien Chile, ha hecho un gran primer tiempo. El Coto cierra. Mendoza. Arbitraje correctísimo del uruguayo Lutnieski. Margas. Por el otro lado. Está Guevara. Miren cómo la pone contra el piso. A correr Barrera. La marca de Cencini ganadora. Presión de Guevara. Borelli. Pascualdo. Argentina 1, Chile 1. Simeone no pudo. Mancuso lo ayuda con la mano de Parragués y Kolodinsky. Maradona para servir. El ritmo actual, la marca actual, le queda un poco ancha a Maradona. Le sobra, le cuesta. Cuando la tiene, toque genial, pero cuesta que él se encuentre con la pelota. Bastualdo, Maradona, la marca de Fuentes. Siempre Maradona. El rebote en Guevara. Ahí va el Coto. Lo agarraron al Coto Sierra. ¡Qué gran trabajo hoy del conductor de Unión Española! La figura del partido. Vinimos a ver al 10 de Argentina. Estamos viendo al 10 de Chile. Hay una tarjeta amarilla, Mancuso, para Mancuso. Eso es. A los 35 minutos la tarjeta. Dio el pase el Coto y siguió tras la posibilidad de una devolución. Ahí Mancuso quedó fuera de la jugada y lo derribó. De nuevo el Coto. El pelotazo para Barrera. No sé si estaba adelantado, pero no importa, sigamos. El partido está demasiado entretenido, ¿no es cierto, señora, señor? Así se va a entretener el Mundial con Televisión Nacional. Ahí va Mendoza. La marca de Chamot ganadora. Aparece Batistuta. En el fondo Fuentes. El fútbol es para Argentina. El marcador empatado a uno. Se nos ha pasado volando este primer tiempo. Claro que sí, 36 minutos ya. Jugando Simeone con Diego. La marca de Parragués. Con falta indica el árbitro. Un homenaje a Héctor Puebla. En un partido memorable para Puebla, marcó limpia y brillantemente a Maradona. Tanto que Maradona al final cambió camisetas con él.
El partido está empatado a uno con Maradona jugando. Arriba Batistuta, arriba Fuentes. Lo ayuda, cierra. Aparece Mancuso. De nuevo Maradona. La zurda de Maradona para Batistuta. Atención. Peligroso aquello. Claro, porque Maradona ve el espacio donde nadie lo ve. Ahí tiro de esquina. Es el primero que concede Chile. Va Maradona contra la tribuna popular en el sector norte mientras estamos repitiendo la zurda trabada y el sentimiento encontrado del público. Aplausos y pifias en el momento en que Maradona se acerca al sector norte. Ahí está Maradona. Arriba el Pato Toledo. Cayó Toledo. Batistuta. Aparece Mendoza, ganador. Inconcebible lo de Toledo. Sierra desalojó. Empujó Mancuso. Chamot. Se confunde la defensa chilena. De cualquier manera, Vargas. Muy poco feliz lo que ha hecho Pato Toledo. Realmente una falla infantil para un hombre de su envergadura y de su trayectoria. Chamot para el saque de costado. La quiere Maradona. Marca de Mendoza para Maradona. Maradona, el cabezazo casi, casi apareciendo Ruggeri. El pelotazo de Chamot, arriba Ruggeri. Por allá anda Sensini, se adelanta ahora Argentina. Basualdo, estaba adelantado Batistuta. Momentos complicados para Chile, sobre los 38 minutos, amigos telespectadores. Y todo nació de un pase Maradona a Batistuta, que tiró Batistuta, pasó muy cerca el tiro, pero hubo córner, vino el córner y dejó el tendal. El Pato Toledo, al perder la pelota, hubo una sensación de gol tremenda y Batistuta no pudo acomodarse para rematar cuando parecía claro que podría conseguir la segunda cifra para Argentina. Hubo falta de Carreño en contra de Chamot. El partido se reanuda, amigos telespectadores. Ahí va. Jugando Basualdo. Le cuesta Argentina en esa zona porque está Sierra. Se marcó falta en contra de Mancuso. Infracción de Guevara y por lo tanto va a jugar Argentina. Lunieski y Guevara se entienden con algunos, con algunas palmaditas. 1-1 el marcador. Chamot y Barrera, autores de los goles. Jugando el número 5, Mancuso. Sensini. Aparición de Basualdo, perdón. Muy bien, Ramírez, Miguel, Carreño. 40 minutos. Islas. Arriba Ardiman. Está jugando el número 8, Simeone. Carreño se esforzó, no sirvió. Maradona y Batistuta. Batistuta frente a Ardiman. Fuentes. Bien. Con maestría Fuentes, se complica. Maradona lo presionó. El marcador está igualado a 1. Minutos finales, 4 para el final del primer tiempo. Estamos en Televisión Nacional, la imagen del Mundial. Parragués, Sensini, el Coto Sierra, Maradona, Sensini. Intentaba Ramírez, a lo ayuda Ardiman. De nuevo Borelli para la Argentina. La pide Basualdo, es Balbo, no sirve nada. Parragués, muy bien Parragués. Vargas, Carreño. Otra para Vargas. Ahora se busca Mendoza. Ahí va Mendoza. Pedía mano Chamot. Siempre Mendoza. Lo toca Chamot abajo. 3 veces. Aguanta Mendoza. Vargas, de cualquier modo. Enredado Sensini por Eli. Sólido Fuentes. Guevara. Con Fuentes. Se atreve Fuentes. Se va Fuentes. Barrera, la pide Sierra, bueno. Por acá aparece destapado Mendoza, métala Mendoza. Qué bien juega Chile, hay aplausos para Chile, a 1 el marcador. Gran, gran avance de Chile, Fuentes, Barrera, Barrera, Mendoza, ahí va Mendoza tirando, no le da vida. El portero Isla, cerca del final del primer tiempo, jugando Simeone para Argentina. Ramírez. Ganó Sensini. Basualdo y Mancuso.
por acá, el que aparece es el número 3, Chamot, el autor del gol argentino. Simeone, Mendoza, qué bien Mendoza, otra gran figura, un poco largo. El portero Islas, empate un gol, amigos telespectadores, a 2 minutos del final. 43, segundo tiempo, 1-1, el primer tiempo, perdón, 1-1 en marcador. Batistuta, la marca de Hardiman. A ver cómo resuelve el hombre de Católica. Ramírez, le ganó a Maradona, se confunde Chile allá en el fondo. Dos veces Ramírez, muy bien. Hay saque de costado para los argentinos. Más de 50.000 espectadores esta noche. Barrera quiere salir. Barrayés, Mendoza. Chile siempre quiere jugar. Gana Simeone. A Balbo. Maradona. Vargas. Mendoza. Barragués. Lo malo de Maradona es que Maradona no juega, inventa. O sea, hace lo que nadie espera. Vargas. Se manda Vargas. Marca de Chamot. Ganó el hombre del Foggia. Lo ganó en velocidad, Pedro. Exacto. Mancuso. Maradona. Mancuso. Ramírez. Fuentes. Me gusta Chile. Sierra. Guevara, Sierra. Se protegió Chile. Ahí va. Batistuta. Muy bien, Hardiman. Sólido. Una vez más Hardiman. Lo ayuda Fuentes. Por acá viene Vargas. 44. Mendoza. Jugando Carreño. Parragués. La quiere Carreño. Guevara. No encuentran a un hombre destapado arriba. Por eso la tienen. Ramírez. Carreño. Gente quiere gritar ole. A correr. Absolutamente adelantado Guevara. Mendoza se enoja. ¿Por qué no me la dieron a mí? Dice. El tiempo se ha ido volando. El Coco Basile preocupado. Al lado del Mostaza Merlo. Así son los apodos de los conductores técnicos de Argentina. Por ahí alguien dijo tiempo. Tiempo, 45 cumplidos, Pedro. Y está jugando Sierra. Seguramente será nota de Ramón Ulloa o de Toño Quinteros. Ahí va Sierra. No. Quiso inventar un globo, ¿eh? Le salió un globazo. Se le fue al cielo el globo. Ignacio y Mirko. La dupla técnica chilena, satisfecha por lo que hace el equipo nacional en el primer tiempo. Esto va definitivo, ¿eh? Ignacio Benco, ¿eh? Jugando Chamot con Simeone. Sensini. El marcador igualado a 1 sobre el final del primer tiempo. Atención. Que allá daba Sualdo. Ramírez. Espléndido. Stopper recuperó esa posición de Stopper que había perdido en Colo-Colo. ¿Eh? Jugando Sensini. Qué bien Parragués. Señor Lulieski, ¿por qué no le puso 30 segundos más al partido si era tan linda la carga chilena? Pero bueno, el partido está lindo, ¿no es verdad? Empate a 1. Si me da un segundo, se lo confirmo. No. ¿Eh? 2 segundos. Vemos a Fernando Redondo, eso está claro. Debe salir Mancuso porque es la posición de Redondo. El 5 debe salir, ¿eh? El 22, Redondo. Y en Chile vemos a Cristian Castañeda y no vemos a Mendoza. Cristian Castañeda por Mendoza en Chile. Entra el 17, se va el 2. El hombre de la U reemplaza al de Colo-Colo cuando se inicia el segundo tiempo a las 9 de la noche con 5 minutos. Después del fútbol, 24 horas en Televisión Nacional. Se fue Basualdo también. Exactamente, está confirmado. Perico Pérez reemplazó a Basualdo y Fernando Redondo a Mancuso. Los cambios en Argentina. Es así, lo dieron al revés, pero es así exactamente lo están dando de abajo. Perico Pérez es el 18 y el 22 Redondo. Para completar la información,
el fútbol en televisión nacional, la imagen del mundial. Le ganó Redondo a Sierra. Maradona, Perico Pérez, Redondo, el hombre que acaba de contratar el Real Madrid en 5 millones de dólares. No sabemos si será compañero de Iván en la próxima temporada. Ahí está Redondo. Simeone. No pudo Maradona. Ganó Fuentes. Sierra. Carreño. Otra con Sierra. Tiene espacio José Luis Sierra. Siempre Sierra. Notable maniobra. Le faltó la última marcha. ¿Sabe lo que le faltó? Le faltó, se le doblaron un poco las cañuelas cuando iba llegando al área. Le faltó la última marcha. Le faltó aguantar un pelito más. Se le acabó la benzina a pocos metros de la meta. Gran figura el Coto Sierra. Jugando Argentina a través de Redondo. El marcador está empatado a uno. Chile y Argentina. Cerca de 60.000 espectadores en Ñuñoa. Juega Redondo. Se reitera este apellido. Se equivocó. Barrera. Tiene espacio Chile para generar el contragolpe. Carreño. Por este otro lado, ¿quién aparece? Siempre Carreño. No sirvió aquello. El control de Perico Pérez. Es la salida argentina. Bien Parragués. Pieza sólida. Se nota, pero se nota poco, pero rinde una barbaridad. Atrás Margas. Otra con Parragués. No pudo Castañeda. Maradona. Tiene espacio para inventar algo. Batistuta. Margas. Fuentes. Castañeda. Queda atrás Vargas y Castañeda va de volante, ¿eh? En la misma posición de Mendoza. Está de Mendoza Castañeda. Vargas. Por este otro lado Guevara. Los dos volantes externos de Chile son de la U. Jugando Coto Sierra. Lo pide Guevara. Elige a Barrera. Siempre Sierra. Barrera. ¿A quién? Es un autopase Barrera. Le salió. Castañeda. Otra con Barrera. Bueno. Qué bonito. Margas. La pide Carreño. Barrera. Castañeda. Estaba adelantado Carreño. No sirve aquello. Todo anulado por posición de adelanto de Carreño. Pero fue muy buena la jugada. Chile sigue llegando. Fue muy bueno todo lo que hizo Chile. Barrero de las buenas figuras. Da la impresión que estaba fuera de juego. La bandera fue prestamente arriba. En directo, en televisión nacional. Jugando Guevara contra Batistuta. Gana el de Chile. Carreño no puede. Maradona. Redondo. Por el otro lado, ¿quién aparece? Chamot, el autor del gol. El toque con Balbo. Atención que viene Batistuta, Hardiman. Perico Pérez, Batistuta adelantado. Se anuló todo, Batistuta en posición de adelanto. El marcador empatado a uno. Comienzo del segundo tiempo, Chile y Argentina. Sierra presionado por Redondo. Maradona. Falta de Parragués. Sabe Pedro que entre los periodistas argentinos que han llegado aquí a Santiago se comenta mucho y le han preguntado mucho a Diego Armando Maradona una información que ha llegado procedente de Bolivia, que el cuadro de El Bolívar le está ofreciendo $1 millón al astro argentino para que juegue la tercera fase de la Copa Libertadores por ese equipo. Recordemos que al equipo de Bolívar le toca con el Olimpia, lo que es un partido no fácil, pero abordable. Quieren contar con Maradona, $1 millón por 4 meses, pero puede ser que no pase el Bolívar. ¿Cómo lo van a arreglar? Maradona para el tiro libre. El tiro libre a cargo de Maradona. Batistuta. Bueno, todo aquello entre Maradona y Batistuta, se mantiene el empate a un gol. Ya había casi 30 metros, ¿eh? Reiteración en pantalla. Pasó justo por él. Estamos en directo. Jugando Castañeda. Margas. José Luis Sierra.
Rodrigo Barrera, la marca de Chamó. Va Carreño, gana Sensini. Barrera insistiendo. Redondo quiere poner orden. Presión de Barrera. Ruggeri. Maradona. No puede Chamó. Ahí va Barrera. Acompaña el foto. Barrera. Se la jugó. Me gustó lo de Barrera. Hay que buscar el gol. Este es un equipo agresivo. No vino a retener, no vino a resguardar nada. Ni a tirar sus líneas hacia atrás. Un equipo agresivo el de Chile. Por eso le ha complicado la vida a Argentina. Tiró Barrera. Más o menos 25 metros. Levantó. Excelente estado del terreno del Nacional. Buen tiempo esta noche en Santiago. No hace frío. Ahí va el Perico Pérez. Gana Parragués. Por acá viene Barrera. La marca de Sensini. A ver cómo va el mano a mano aquel. Barrera y Sensini. Hay córner para Chile. Durante esta semana el técnico chileno Mirko Josic ha recibido llamados de Argentina, México y España. Él quiere seguir al frente de la selección chilena. Juega Sierra. Upa. Ganando Borelli. Santo Marga. Marga fue el que lo sobró. El tiro córner de Sierra. Jugando Chile a través de Castañeda. Le ganó Redondo. Se impuso por presencia. Redondo y Castañeda. La diferencia de físico se impuso. Categorías, pesos distintos. Viene Batistuta. La marca de Ardiman. Sensini, Maradona. El Coto cierra en la marca. El toque con Simeone. Redondo. Los dos españoles de Argentina. Redondo y Simeone. La echó lejos Fuentes. Fue ello. 1-1 el marcador. Chile y Argentina en Televisión Nacional. La mejor imagen del Mundial. 8 minutos, segundo tiempo. Borelli. Sensini, el fondo argentino. Islas. Ruggeri. Le dice en el cabezón. Chamó. La presión de Castañeda lo incomoda. En definitiva tendría que jugar el equipo argentino. Chamó el llamado a último momento. Recordemos que estaba McAllister en esa posición, que no anduvo para nada. En los laterales ha rotado, ha tenido un montón de jugadores. Hernán Díaz, el otro, Basualdo. Ninguno le ha resultado. Ahora ha terminado con dos casi inéditos. Sensini, que debuta en esta selección. Y Chamó, que ha jugado solamente un partido antes. El fútbol a cargo de Argentina. Sensini. Ardiman sobre Batistuta toda la noche. Buena labor, peligrosísimo. Batistuta. Jugador de Fiorentina. En la segunda división del fútbol italiano el año pasado. Que acaba de subir, ¿eh? Así es. Maradona. Se junta con Perico Pérez. Siempre Maradona. Muy bien, anduvo Parragués en el fondo. De nuevo Maradona. Fuentes. Era Ardiman, perdón. Carreño. Jugando el número 4, Sensini. Aparece Castañeda. Barrera. Se puede fabricar el contragolpe. Sierra. Prefiere tenerla Chile. Se recupera Argentina. Va todo el equipo atrás. No sirvió el pelotazo. Ahí llega Parragués. Pedía falta el chileno. Maradona gana. Batistuta. Apareciendo el Perico Pérez. Maradona. Buena. Qué buena. Un invento. Se lo juega, inventa, sí. Entonces por eso sorprende, porque hace lo que nadie espera. Ahí está Simeone. Se hizo un paso, un pase con el pecho. Cuando todos pensamos que le iba a bajar, él hizo un pase con el pecho. Estaban todos adelantados. Cuatro adelantados. Hizo bien
la trampa del offside, el equipo chileno. Equipo trabajado, se nota, se ve que hay práctica, se ve que hay entrenamiento, se ve que hay órdenes. Empate a uno entre Chile y Argentina. Chile buscando una victoria desde el 73, que Chile no le gana a Argentina. Parragués. No se pudo juntar con Carreño. Ganó Perico Pérez. Llamó. Por ahí anda Simeone y Maradona. Ese Simeone. Balbo. Está Marcelo Salas calentando junto a otros compañeros. Todo el banco chileno está calentándose. Por acá viene Sensini con espacio. Muy bien atrás en el fondo Fuentes. Carreño para la salida. Más rápido. Acompaña a Castañeda. Por el otro lado viene Sierra. Siempre Carreño. Va a elegir a Castañeda. Hubo falta en contra de Barrera. Me dio la impresión. Nada indicó el árbitro Lutnieski del Uruguay. Correcto comportamiento. Barrera contra Llamó. Redondo. Salida argentina. Hay un cierto predominio argentino en la mitad de la cancha. Maradona. Pato Toledo. Le hizo bien la entrada de Redondo porque se ha juntado varias veces con Maradona, cosa que Mancuso no logró hacer jamás en el primer tiempo. Ardiman. Empata un gol, amigos telespectadores, en pleno segundo tiempo. En Televisión Nacional, la mejor imagen del Mundial. Blanco Castañeda, los gritos de Josic. Sí, Pedro, le pide al equipo que salga más rápido. Me parece. Parragués. Jugando Barrera, Castañeda, Vargas. El toque favorece las posiciones argentinas. Era el pase, pero bien hecho. Intentaba Balbo, ganó Ardiman. Se quedó Castañeda. Lo anticipó Maradona. La pugna y gana el equipo chileno a través de Fuentes, Sierra, Carreño, Paul. Nada indica el árbitro, siempre Sierra. La marca de Redondo. Fuerte Redondo, tiene gran presencia física. El árbitro dice, jueguen, no se preocupen tanto de esperar el foul. Pero en un momento cuando trastabilló Barrera, hubo infracción, ¿eh? Vargas, por este otro lado Guevara. Por acá hay que... Sierra. Castañeda la pide por la derecha. A él lo eligen. La marca de Llamó. Va ganando Castañeda. Se junta con Barrera. Paula. Era muy bueno el enganche de Barrera. Quedaba listo. En 18 metros, 19 metros, el tiro libre favorable a Chile. Me gusta esto. Muy bueno el pase de Castañeda, que había estado un poco impreciso. Siempre aparece con peligro Rodrigo Barrera. Está bueno esto para la zurda de Sierra. A ver si apunta. En el segundo tiempo, amigos telespectadores. Perico Pérez, Batistuta, Ruggeri, entre otros en la barrera argentina. Arco norte. Sierra. El portero. Tiró, sí, tiró el propio Barrera, ¿eh? Correcto. No, Sierra tiró. El Coto Sierra. Por el hoyito justo donde le dejaron para que él viera, por ahí tiró. Inocente, había tirado arriba, a la izquierda de Isla. Estamos en directo, amigos telespectadores, en Televisión Nacional, cuando hay tarjeta amarilla para el Coto Sierra. Gran público esta noche en el Nacional. Y también en Televisión Nacional. Jugando Ruggeri. Borelli. Por allá está Llamó. Al frente el Coto. Se junta con Redondo. Lo persigue Carreño. Falta del chileno. Parragués demora innecesariamente. Absurda actitud de Parragués. Juega Simeone. Ruggeri tocando con Llamó. Al frente Castañeda. Otra para Simeone. Maradona. Gran pase para Simeone. Marca de Vargas. Córner favorable a la Argentina.
es el segundo tiro de esquina. Cada vez que tiene espacio a Maradona, crea peligro. El público y Maradona, un encuentro en cada tiro de esquina. Jugó Maradona. Atención, que aparece Redondo. Marca de barrera. Bien Fuentes. Chamote en el fondo. Salió rápido Chile, ¿eh? Bien. Qué bien. Ramírez. El Coto. A ver si se va a salir Chile. Gran pase del Coto Sierra. Chamote y el portero Islas. La salida con Sensini. El marcador empate a un gol. 17 minutos, segundo tiempo. Jugando Maradona. Redondo. Se mueve Argentina a través de Perico Pérez. Maradona, buen anticipo defensivo de Chile. A través de Parragués, Carreño, Barrera. Y lo falta, indicó el árbitro de Iniesta. Lo llamó, ¿eh? Se prepara el número 4, Javier Márquez. Quiere elegir a Castañeda, Carreño. Bien Carreño, Castañeda, Ramírez, Guevara, otra para Ramírez, Barrera, Sierra, Guevara, Guevara, Islas. No supo si tirar al arco o jugar la sed, no le salió ni lo uno ni lo otro. 1-1 el marcador, señoras y señores. Se está jugando el segundo tiempo sobre los 20 minutos. Jugando Sensini para la Argentina. Con Borelli. Pedro. Diga. Se comienza a preparar Marcelo Salas en el banco chileno. Yo lo dije con intención porque yo veía a todo el equipo, a todo el plantel de suplentes. Calentando, pero yo lo dije con intención, Marcelo Salas calienta junto a otros compañeros, porque me parecía que podría ser la próxima movida. Saldría de la cancha Guevara. Jugando Barrera. Ramírez. Bien Ramírez. Carreño. Aguanta la marca. Castañeda. Carreño. Pivoteando Carreño. Gran pase para Barrera con ventaja. Le quedó para la derecha. Pues. No creyó, pensó fuera de juego y no está fuera de juego. Le dio y la pifia, la rosa. Qué buena jugada de gol, ¿eh? Qué buena la jugada. Qué bien ha jugado Chile este encuentro frente a Argentina. Y el pequeño de 19 años, Marcelo Salas, de la Universidad de Chile, listo para entrar a la cancha. La barra de la U grita Salas, Salas. Y ahí va Guevara con Carreño. Sierra a 40 metros del arco rival. Guevara. Bueno lo de Guevara. No puede Carreño y el portero Islas, protegido por Ruggeri. Demasiada confianza, Vargas en este cabezazo. Maradona, que pase para Batistuta. Aquí viene Batistuta. Foul, que pareció de Ramírez, nada, indica el árbitro. Juego para los argentinos en saque de costado. Se va Fabián Guevara, tal cual se anunció desde abajo, y Marcelo Salas entra a los 26 minutos, a los 21 minutos, perdón, a los 21 minutos del segundo tiempo. Ovación para la joven promesa del fútbol nuestro. Seguramente se va a echar atrás Carreño. Eso es lo que conversa Salas con Carreño en estos momentos. Que le sale más cómodo a Carreño también. En unión juega viniendo desde atrás. El señor Patricio Martínez. Y digamos que con el ingreso de Salas hay dos hombres que están debutando esta noche en la selección nacional. Uno es Marcelo Salas, el otro es Miguel Ardiman. Vamos a conversar con... Cuidado. Perdón, Toño, porque Batistuta y Toledo fueron protagonistas de la jugada. Sí, no se preocupe. Ahora conversamos con Fabián Guevara. Fabián, ¿qué le pareció este partido?
¿Cómo está el momento del partido? Jugaba a gran ritmo, muy importante para nosotros enfrentar a uno de los favoritos para el Mundial. Estamos haciendo un gran partido, jugando de igual y con posibilidad de poder ganar. Bueno, muchas gracias. Era Fabián Guevara. Y en la selección argentina comienza a hacer el trabajo precompetitivo Ramón Medina Bello. Todavía no está claro quién sale. Un punta, un hombre de ataque. Sí, seguramente sale Balbo. Que poco lo ha nombrado usted en el relato. Se ha visto muy poco. Por ahí va Balbo, no participa de esa jugada porque gana Parragués. Ganó Sensini. Ahora Redondo. Lucha en la mitad de la cancha con Carreño. Falta de Ramírez en contra de Balbo justamente. Y Medina Bello en pantalla. Apura Argentina. Un tiro de Perico Pérez a las nubes. Medina Bello, número 7 de la casaquilla, está jugando en el Nissan de Japón. Es otro de los atraídos por el fútbol de Japón. El marcador igualado un tanto, señoras y señores. Chile y Argentina en Televisión Nacional. La imagen del Mundial. 23 minutos del segundo tiempo. 35-40. Jugó el portero Toledo. Carreño le ganó a Sensini. Salas. Perdió frente a Sensini. Juega Chile en saque de costado. Ramírez. En pantalla. Salas. Jugando Maradona. Batistuta. Va profundo un hombre de Argentina que es Balbo. ¡Qué mal salió Pato! Y ese gol argentino. Es gol argentino. No había aparecido Argentina y Balbo en su casi única aparición. Llega Pato Toledo saliendo muy, muy débilmente. Y Balbo anotando el gol de Argentina. El 2-1. Argentina ha aprovechado bien los errores chilenos. Balbo para el 2-1 de Argentina. 24 minutos del segundo tiempo. El buen pase profundo en Maradona, el del pase, ¿eh? Me da la impresión. Había dos compañeros que podían ir sobre Balbo y a Pato se le ocurre salir 20 metros, porque hay 20 metros hasta la posición donde él salió. Un error de un portero que ha andado muy, muy dubitativo durante toda la jornada. De nuevo a luchar para remontar el marcador. Un partido que se había presentado tan bien, tan positivo para Chile. Y ahora a pelear el empate. Jugando Sierra. Sierra. Barrera. Parragués. Margas. Castañeda. Barrera. Va ganando Barrera. Chamote en la marca. No hubo nada. El sector correspondiente a la acción de Barrera pide falta penal. Parragués con Carreño. Castañeda. Otra para Carreño. Muy limpio Redondo. Llamó. Maradona. Redondo. Ahí está Carreño. Sierra. Gran maniobra de Sierra. Se pide una mano. Nada indica el árbitro. Se queda reclamando Barrera. Los argentinos juegan mientras tanto a través de Balbo, el autor del gol. Redondo. No pudo Simeone. Va a jugar Chile en saque de costado. Pararon el cambio los argentinos, ¿eh? El marcador 2-1 favorable a Argentina sobre Chile. Sierra. Sensini. Hay saque de costado para los argentinos. Balbo contra Ardiman. A los 20 minutos quedó solo Barrera en una sesión de Carreño. Puso un volante izquierdo a 10 metros del arco y no le dio a la pelota cuando era la ventaja para Chile. Después viene la chambonada mayúscula de Toledo y la ventaja va para Argentina. Jugando Redondo. Siempre Redondo.
Falta de Parragués. Hay tiro libre favorable a Argentina, que gana por 2-1 a Chile en este partido internacional de cara al Mundial. Le vino bien a Argentina Redondo. Balbo. Buena maniobra de Balbo frente a Fuentes. Ardiman y Fuentes. No pudo Barrera, ganó Sensini. Carreño contra Chamó. Carreño. Fútbol para Chile. Sierra con Carreño. Ahora con Ramírez. Barrera. Buscando profundo a Sierra. El fútbol es para Argentina en saque de costado, señoras y señores. Bien adentro en la segunda etapa. Gana Argentina por 2-1. Luego las noticias en 24 horas. Maradona y Parragués infracciendo el chileno. Batistuta. Se rehace Fuentes. Toledo. La gente reprueba a Toledo. Jugando con Castañeda. Otra vez Toledo. Se va a realizar el cambio en Argentina. Va a entrar Ramón Medina Bello por Gabriel Batistuta. Jugando Redondo. Perico Pérez con Chamó. Maradona. Redondo. Simeone. Sierra para Chile. Jugando Carreño. Tras el toque con Salas. Siempre Carreño. Viene Ramírez. Barrera. La pide Salas. Ramírez. Sólido Islas. El manotazo. Por el otro lado viene Castañeda. Siempre Chile. Castañeda. Arriba es muy difícil. Sierra. Ramírez. La pone contra el piso. Ramírez ahora levanta. Ruggeri. Y el portero Islas. El córner me da la impresión favorable a Chile. Se prepara el cambio en Argentina, amigos telespectadores. Estamos ya casi en los 30, nos faltan segundos para los 30 minutos del segundo tiempo. Ramírez casi la cuela ahí a los 29 con ese sombrerito. Barrera. Vargas. Castañeda. Doblada la defensa argentina. Hay insistencia chilena. Atención, Ramírez. Profundo y el gol chileno. Salas. Marcelo Salas. El olfato, la presencia. Se la jugó Ramírez. Y Salas no podía fallar. Ahí está. Ramírez. Todo el empuje del Colocolino. Se la alcanza a tocar Ruggeri. Salas acompaña y es empate chileno. Tenemos encendidos 15 minutos finales. 30 minutos. La jugada, la gran acción de Ramírez. Como que lo derriban, la pelota va al costado y aparece el goleador. El nuevo goleador del fútbol chileno, el nuevo grito de la cancha. Marcelo Salas, a los 30, empata Chile. Y se produjo el cambio mientras vemos la jugada. Ruggeri me da la impresión que alcanza a punteársela a Ramírez cuando el chileno se la jugaba. Y aparece profundo Salas para convertir. 15 minutos a todo fútbol. Acá en el Nacional, ahí va Vargas. Un lindo partido es el que hemos visto, amigos telespectadores. Jugando Argentina con Ramón Medina Bello en la cancha ahora reemplazando a Batistuta. A los 31 fue el cambio. Y se está preparando ahora Darío Franco. Maradona, Simeone, Medina Bello. Ahí está, el Mencho, como le dicen en Argentina. El público disfrutando de una linda noche de fútbol. Ahí está Ramírez. Notable Ramírez. ¿Cómo ha jugado Ramírez? Profundo para Barrera. Barrera contra Porelli. Acompaña Salas siempre. Barrera. Barrera. Salas. Ganó. Redondo en definitiva. Hay falta. Hay tiro libre favorable a los argentinos. La infracción de Castañeda.
Maradona. Simeone. La pide Redondo. Maradona. Redondo. Sensini. Por la derecha, Medina Bello. Hay córner favorable a los argentinos. Cedido por Fuentes. Es el tercero para Argentina. Gran jornada. La barra de los de abajo se transforma en la barra chilena esta noche. Colocolinos, azules, todos juntos. En vez de vamos leones, vamos chilenos. Maradona le pide disculpas a un reportero gráfico, le dice permiso, déjame jugar. Ahí jugó Maradona. Ganó Parragués. Maradona. Sale bien Chile, ¿eh? Estaba adelantado ese hombre que cabecea. Es Simeone el adelantado. Yo miraba la acción cuando la pelota venía para ser jugada de nuevo por Argentina. Chile salió con mucha celeridad. Jugar con líbero y hacer lo del offside no es fácil, ¿eh? Jugando Castañeda para Chile. El empate está a 2 acá en el Estadio Nacional. Italia son maestros, ¿eh? Siempre juega con líbero. Hay saque de costado favorable a Argentina. Sensini. Hubo un empujón. Ramírez ganó. El empujón fue de Perico Pérez. Sensini. Se lucha en la mitad de la cancha. Ramírez. Le marcaron foul a Maradona. A favor de Maradona. Protégelo un poco, Maradona. Claro, exactamente. Por eso dije Paula a favor de Maradona y no de Argentina. Ganó Margas. Carreño. Sierra. Siempre Sierra. A correr Barrera con ventaja. Ahí va Barrera. ¡Barrera! ¡Barrera! El Coto se la puso. Barrera lo perdona. Lo voy a decir, me pongo de pie. Chile ganándole a Argentina. Rodrigo Barrera, la zurda que no perdona. Entre Corelli y el portero Isla. Rodrigo Barrera. Chile ganándole a Argentina por 3-2. Noche memorable acá en Ñuñoa. Para verlo una mil veces, el gol de Barrera. 35 minutos, un precioso pase de Sierra profundo. La velocidad para Barrera y la suerte de Barrera, el que siempre maneja de zurda. Y teniendo la zurda a su disposición, ve salir a Isla y le toca sobre la salida de Isla. El hombre de la noche, 2 goles de Barrera esta noche. Chile gana a Argentina, estuvo perdiendo 0-1, estuvo perdiendo 1-2 y Chile está arriba 3-2. 35 minutos el gol. Cuidado, él tiene en el palo. Cuando se equivocaba Fuentes lo tuvo Balbo. Insiste Argentina, ahí está Balbo. Se las arregla Ramírez. Tras cartón lo tuvo el empate Argentina a través de un tremendo remate de Balbo. 3-2 está ganando Chile. Y fue un error de Chile, ¿eh? Fue claro, un error de Fuentes. Una pifia defensiva que le dejó la pelota servida a Balbo. Hay tiro libre favorable a Argentina. Estamos en pleno segundo tiempo. A los 35 Barrera. Se juegan 37 a 8 del final. Ahora Argentina se va a ir con todo encima. A ver qué hace Chile. Jugará de contragolpe en los minutos finales. A 35 metros del arco está Diego Armando Maradona. Una gran noche para el fútbol. Acá en el Nacional, porque el partido ha sido bello. 5 goles. Maradona. Arriba Margas. No se quiso complicar. Ojalá que no haya otras complicaciones. En Chile se prepara Pedro Reyes. Cuarto tiro de esquina para Argentina. Maradona para el tiro de esquina, señoras y señores. Jugó con Perico Pérez, ganó Parragués. Todo se está anulando. A ver qué dice el árbitro. ¿Qué pasó? De nuevo. Se repite todo, ¿eh? ¿Cuántos reporteros gráficos al lado de Maradona? Pedro, y ahora le confirmamos el cambio en Chile. Pedro Reyes va a reemplazar a José Luis Sierra. Maradona. ¡Atención!
Se lo comió el Pato Toledo, lento en la reacción. ¿Qué le pasa a Toledo? El empate argentino, el cabezón Ruggeri de cabeza, empatando para Argentina. Increíble, miren ustedes. Ahí, el pivoteo. Y aparece Pato Toledo lento en pantalla cuando cabecea a Ruggeri y se la cuela en un rincón al portero chileno. A los 38, Sergio. A los 38, digamos que las cosas que le pasan a Chile, ¿eh? Habían servido el tiro de esquina y lo hicieron repetir. Y en la repetición, bueno, nos encontramos con esta tibieza infernal de esta noche de Toledo. ¿Para qué le cuento cómo celebró la banca argentina el empate, Sergio? A ellos se le va mucho en la derrota. La gran actuación de Sierra. Gran actuación de Sierra. La gente no entiende Silva, ¿eh? No entiende el cambio, ¿eh? Es que el cambio estaba programado antes de... Para el 3-2. Para aguantar el 3-2. Yo lo freno. Notable trabajo del conductor de Unión Española, la selección chilena hoy. Grande Coto, le dicen ahí al llegar a la banca. Carreño, Ramírez. Se equivocó Salas. Va Ramón Medina Bello. Hubo falta. Sancionó el árbitro señor Lubnieski. Está como todo escrito. Fíjese que el córner fue concedido por Marga, por carecer de osadía para hacer otra cosa. Dijo, mejor me voy al córner. Vino el córner y lo anularon. Le hicieron servir de nuevo. El brinco fue estupendo, el de Ruggeri, ¿no? Sí, muy bueno. La reacción del Pato, ¿no? Ni salió, ni fue a la pelota. Ninguna de las dos cosas. Se tiró después. Se tiró, claro. Cuando entró, ¿eh? Cuando la pelota estaba adentro. Ha sido una noche negra del portero chileno. Hay que consignarlo. Fundamental en el empate a 3. Pero un gran partido, ¿eh? Esto sí que hay que decir. Se va a ir Maradona. Jugando Maradona. Ahí está el Chico Salas, autor del último gol de Chile. Borelli. Jugando Redondo. Maradona. Llamó y el fútbol es para Chile en saque de costado. 40 minutos. A los 40 minutos se va Maradona y es reemplazado por Franco. El capitán argentino entrega la banda de capitán al cabezón Ruggeri. La gente debe aplaudir, ¿eh? Es última oportunidad que tienen en la vida de ver una cancha chilena Maradona. El público se pone de pie. En la platea la gente se pone de pie para saludar a Maradona. 41 minutos al cambio. Alguna entrevista al borde de la cancha para Maradona mientras Chile presiona en busca. Aquí está Diego, Diego, por favor, para la transmisión de Chile. Diego, ¿cómo lo ovacionó el público? ¿Eh? Le agradezco con todo el alma, de verdad. El apoyo, esto me sirve para llegar al Mundial. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy gentil Maradona con la televisión chilena. En la cancha, jugando el número 17, Castañeda para Chile. La marca de Chamó. Hay saque de costado favorable a los chilenos. Digamos que entró Darío Franco por Maradona. Casi pasó inadvertido el hombre que entró. Todos estaban preocupados del que se iba. Pedro, perdón. Vamos a pedir una evaluación del partido, Mirko Josic. Creo que fue un partido muy interesante, un partido disputado, un partido donde nosotros hicimos primero un error grave cuando el rival aprovechó, hizo gol, después alcanzamos a empatar, pero creo que con la pressing que hicimos algunos partes del partido hicimos bien, falta algún jugador más y creo que podemos confiar después todo que Chile va a andar bien. Bueno, muchas gracias. Cierra las impresiones de Mirko Josic. Bueno, falta Ivo Basay, falta algún jugador más, Zamorano. Falta Zamorano. Falta el Pato. Está el Pato Yang, está Fabián Stay por ahí dando votos. No, sí. Tenemos como rebuscárnosla un poco, ¿eh? Sí. Hay saque de costado favorable al equipo chileno, indica el juez de línea Francisco Heller. Cuando muchos reporteros gráficos se olvidaron del partido y se quedan con Maradona en el banco. Se lo cuento fuera de pantalla porque para mí el partido está más interesante.
pero son los hechos que presenciamos porque estamos en los estadios. Así haremos el Mundial, desde los estadios. Jugando Fuentes con alguna dificultad. Cencini, Simeone, bien Parragués, ganó Franco. Ahora Simeone atrás para el cabezón Ruggeri. El partido cerca del final, señoras y señores. Empatado a 3 Chile y Argentina. Luego vienen las noticias de 24 horas. Simeone toma el control del partido tras la salida de Maradona. Fútbol para Chile. 43 pasados. Está muy en la cuerda floja, Basile, en la consideración general del aficionado argentino. Entonces una derrota frente a Chile hubiera sido realmente muy complicado para sus pretensiones. Ahí va Argentina a través de Chamó. Atención, que se proyecta Franco. Bien, arriba Ardiman. Carreño. Hay foul. Ramírez la tiraba lejos. Va a jugar el equipo chileno. Falta poquito para el final. 3-3 el marcador. Sí, vamos ya hacia los 44, ¿no? Hay agotamiento en los dos equipos. Se ha jugado limpiamente y con gran ritmo. Hugo Pérez ahí era merecido la tarjeta y no se la mostró. A Jaime, a Sierra sí, se la mostraron por allá en una cosa muy similar, ¿no? El fútbol a cargo de Fuentes, Ronald Fuentes, último hombre de Chile. Arriba Salas. Gana Borelli. Ramírez, Borelli, Cencini y el portero Islas. Por allá llamó, autor del primer gol argentino, Batistuta. Franco, Ruggeri, el capitán ahora de Argentina. Fuentes, no pudo Ramírez, cuidado. Viene el Mencho. Hay foul ahí, ¿eh? Pedro Reyes, con Ramírez. Tiempo cumplido, 45 minutos en el segundo tiempo. La pide la pelota Lunieski,